El vestíbulo. Impresionante. Los pasillos. Invitan a recorrerlos. El salón. Muy acogedor. La piscina. Inmensa. La cocina. Una maravilla. El cuarto de los niños. Más que luminoso. Y la buhardilla. ¡Vaya vistas! Andalucía es tu casa. ¿Conoces todos sus rincones? Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Junta de Andalucía. Carmona es una ciudad milenaria que tenemos la suerte de disfrutar en Andalucía. Una localidad con mucho señorío y una belleza extraordinaria. A tan solo media hora de Sevilla y con unas comunicaciones excelentes hacia la comarca de Los Alcores y la Vega del Guadalquivir. Su patrimonio la hace diferente. Punto clave en la época romana, todavía quedan vestigios del siglo I. Son muchos los trabajos que se dedican a la conservación y mantenimiento de estas auténticas obras de arte. Salpicada por imponentes monumentos que han contemplado diversas civilizaciones y generaciones, Carmona se abre hoy al futuro con los mayores tesoros de su pasado. Desde la Puerta de Sevilla, lugar que sirve para una recepción de lujo a los visitantes, se divisa un paisaje espectacular. Los torreones de las iglesias y conventos se mezclan con las azoteas de las casas señoriales y las tejas que cubren la estética de las viviendas del municipio. Carmona es hoy una ciudad dispuesta a dar un trato exquisito al turista, una ciudad que muestra sus encantos con la mejor de sus sonrisas. Mención aparte merece el ilustre conjunto arqueológico, formado por la necrópolis y el anfiteatro. Una visita indispensable para todos aquellos que quieran disfrutar de la historia y la cultura carmonense y andaluza. Un paseo por Carmona es como una visita al pasado en tiempo real. Es tal la vinculación de la localidad con su historia que el turista se impregna del olor a tradición que se cuela por calles y plazas. El pozo que dejaron los romanos principalmente y las civilizaciones posteriores está presente hoy en la vida de los carmonenses. Los vecinos del pueblo lo ofrecen orgullosos a todos los turistas que incluyen Carmona entre sus rutas. Un simple paseo denota un exquisito esfuerzo por conservar y mantener los aspectos más importantes de un patrimonio espectacular. Desde la Puerta de Sevilla a la de Córdoba, pasando por la Prioral de Santa María o el Convento de Santa Clara, son muchas las paradas a disfrutar. El Museo de Historia recoge lo más significativo de este tesoro patrimonial y ofrece multitud de recursos interactivos para hacer la visita lo más agradable posible. La joya de la corona en este resuello, por otras épocas, es sin duda el conjunto arqueológico de Carmona, que cuenta con la necrópolis romana y el anfiteatro. Los visitantes encuentran en este lugar tan especial una ruta por los asentamientos y ritos funerarios de la época romana, un museo con piezas de más de 2.000 años de historia y unas vistas extraordinarias. Son habituales en Carmona los establecimientos con equipamientos modernos y actuales, enclavados en edificios y lugares históricos. Es el caso de Posada San Fernando, un hotel con encanto especial, que ha querido ser ejemplo de respeto al pasado del lugar donde se encuentra ubicado. El servicio de alojamiento es muy selecto y el cliente siente la tranquilidad de un municipio sereno, al mismo tiempo que disfruta de unas hermosas vistas al corazón del casco antiguo. La cultura gastronómica de Carmona se basa en los productos que ha dado siempre su huerta. Las verduras son la materia prima imprescindible para la elaboración de algunos de los platos más típicos, como la alboronía o las espinacas. El aceite de oliva es otro de los ingredientes fundamentales por la enorme producción que hay en la zona. Entre los postres no se pueden dejar pasar la torta inglesa o el pudding de turrón. El calendario festivo está repleto de citas importantes. Destacan por encima de todas el carnaval, donde un concurso provincial fomenta y potencia esta cultura con multitud de agrupaciones de toda Sevilla. La Semana Santa, en la que se producen estampas admirables con algunas de sus magníficas imágenes procesionando por restos de la época en la que vivió Jesucristo. Y la Feria de Mayo, donde sale a relucir el arte más andaluz de este rincón sevillano. La relación de Carmona con el flamenco y la música siempre ha estado viva. Desde hace unos años, uno de los artesanos guitarreros más importantes de España trabaja junto a la Puerta de Sevilla. Su paciencia y buen hacer han hecho posible auténticas piezas de coleccionista.
que han llegado a manos de los mejores músicos del mundo. El maestro Germán Torres trabaja por encargo y pone el alma en cada guitarra.